Thank you very much, Kev, Joe. I think that's going to talk to a really good start. We're going to carry on with the same topic, but we're actually going to take it a step further. We've talked about this quite a few times already today. Some young people will go into these talent development environments, okay? But what happens when they get there is important. It matters, because it doesn't just matter for whether they then progress to the next level and end up being a professional athlete, but also it matters because these environments can have either positive or negative consequences on the rest of their life. So to talk to us about what we've termed holistic development environments, okay, we are going to welcome Dr. Irene Faber from the Netherlands. Irene, okay, if these guys are Ronaldo and Messi, I think Irene could be classed as, I don't know how many of you are going to know, Alexa Putellas, two-time Ballon d'Or or whatever the trophy is. But she's someone that is really, really working at the cutting edge of this, also a practitioner. She's based at Windesheim University of Applied Sciences in the Netherlands and also at the University of Oldenburg here in Germany. She received her PhD for her thesis, Diamonds in the Rough, Searching for High Potential in Youth Table Tennis Players in 2016. Her current research focuses on pedagogical sport climate and talent development, with the aim to develop a more efficient and sustainable talent approach in youth sport. Furthermore, she is an ambassador of evidence-based practice, trying to build bridges, as Joe and Kev said, between science and sport practice. In addition to her professional job, she's a table tennis trainer, vice president of the Netherlands Table Tennis Association, and part of the Sports Science and Medical Committee of the ITTF. She never sleeps, basically. And she's got three children, okay? Please welcome Irene Faber. Thank you all for being here. Gracias por estar con acompañarnos. Y es un placer estar aquí con vosotros y hablar de lo que más me gusta, mi pasión, el desarrollo del talento, el trabajo con niños. Y mi presentación tratará los campos más prácticos que los científicos. Me llamo Irene Faber, soy científica de deporte con la atención en la juventud, el talento y los deportes, pero además soy voluntaria de entrenadora y en el club local de tenis de mesa y estoy entrenando también en un centro regional, porque es un entorno interesante para mí. Hablaré más adelante. Y además soy madre de deportistas. La niña que sale en la primera foto es mi hija, y combinar todo para apoyar a los niños no es fácil. Hoy hablaré de tenis de mesa, no solo de mi hija, pero sino de los demás niños que forman parte de este sistema. Y hay muchos, se requiere mucha disciplina, perseverancia y cómo tener el niño al centro de esas actividades. Un poquito distinto de la ponencia de esta mañana, ¿cómo en cuanto a la política nacional, regional y al nivel del club, cómo se convierte en políticas regionales y a nivel de los clubs? Un poquito de investigación basada en la práctica y la vida diaria en un programa de talento intensivo. Un poquito sobre la historia.
Lo que tenemos hace unos años, que llevaba unos 10 años, que los programas de desarrollo del talento estaban conectados al Comité de Olímpico y directamente conectados con buenos resultados se pueden desarrollar el sistema de talento. Si no hay buenos resultados, los recursos se reducen y no se apoya. En ese momento estábamos teniendo buenos resultados, sobre todo con el equipo de mujeres, y teníamos un lugar céntrico, un centro de entrenamiento central donde acudían varios niños que formaban parte del programa de talento. Esos niños tenían un centro donde podían juntarse para jugar el uno contra el otro y seguir un programa de calidad. Desde los 15 años, la intención era que los niños empezasen en los centros de entrenamiento regionales. Para esos niños no era la situación estaba bien. Tenían buenas oportunidades para entrenar y jugar partidos. Pero lo que constatamos fue que en esa política que los resultados eran decepcionantes. Había pocos niños que entraban en esos programas de talento. Los niveles de las habilidades de los niños que entraban en los clubs bajaban cada vez más. Y por otra parte, teníamos muy malos resultados de los equipos nacionales. Entonces, nos pusimos a pensar cómo aprendemos de esa situación. Tenemos que hacer una reestructuración del programa de talento. Y de ahí salió el desarrollo de las redes de entrenamiento regional para que estuviesen en situaciones más fuertes y poder ofrecer más ayuda a más niños y brindar más oportunidades a más jugadores y una cooperación regional entre los clubes para aprovechar las posibilidades que tenemos. Tenemos 500 clubes de tenis de mesa en Holanda. Es una capacidad importante y deberíamos aprovecharla. La idea fue aprovechar esa infraestructura. Y uno de la red fue en el este, la red regional fue en el este de Holanda. Empezó desde la federación. Queremos poner el jugador al centro de las actividades con programas individuales para apoyar a los niños a nivel personal, pero tiene que ser un programa de alta calidad. Necesitamos tener entrenadores con mucha experiencia y bien formados para poder competir al nivel internacional, no solo tener jugadores que juegan a un nivel importante, sino que juegan también en el escenario internacional. La política estaba bien específico que específicos los aspectos mentales y físicos, y además teníamos que el nivel era en ese aspecto. Los niños tenían resultados cada vez peores. Necesitamos no solo ayudar a los niños, pero ayudar a los clubs y ayudar a los entrenadores para poder mejor apoyar a los niños. El desarrollo de los entrenadores y de los clubs fue un aspecto muy importante. Y queda mucho espacio para
para las redes regionales, es lo que decimos. Entonces, ponemos el jugador al centro, centramos la atención sobre un desarrollo holístico, adoptamos un camino de doble carrera. ¿Cómo se siente en la escuela? ¿Cómo está progresando en el sentido global? Pusimos el acento sobre programas a medida con objetivos personales. Tenemos jugadores de distintos niveles y todos necesitan un enfoque personal, individual, para poder desarrollar como persona. Decidimos que tenía que haber una conexión muy estrecha con los padres y con los expertos para trabajar juntos en ese sentido, y cooperación con los expertos. Y trabajar con expertos de varios campos en la cooperación entre entrenadores, no solo los que están trabajando con los niños a diaria, y hay otros entrenadores que trabajan, que no trabajan de día a día, para involucrar a más niños. Y para esa política fue apoyada, está alineada con la política del gobierno, y teníamos en ese sentido recibíamos fondos financieros del gobierno provincial. Tuvimos suerte, lo que facilita el éxito de nuestras actividades. En la foto se ve el t-shirt que les gustaba mucho. Quiero subrayar algunos temas que hacen que sea un programa muy fuerte, y para fortalecerlo además. Teníamos esa conexión con el gobierno provincial y nos permitió conectarse al instituto, que nos permitió a toda esa ayuda a nivel regional. Con ese modelo y conexión con profesionales, cómo preparar físicamente, cómo llevar el estrés, cómo tratar el tema de la nutrición. Dentro de esos institutos, esos conocimientos podíamos aprovechar. En primer lugar, tuvimos una conexión con el Centro de Deporte y Educación. Es un instituto y tienen una opción muy buena para los niños, para permitir a los niños compaginar los estudios con el deporte. Y con ese centro sí estamos bien conectados. Y con otras escuelas de talento que permitían la posibilidad a los niños de compaginar la escuela, los estudios, con un programa intensivo. Por esos niños en ese programa juegan al tabla tenis de mesa de entre 12 y 20 horas a la semana. No tienen tanta dificultad para tener un día libre para participar. Creo que es bastante fuerte. Cuando estaba trabajando sobre esta presentación, quería mostraros quién es el equipo. El entrenador principal, coordinador. Estos dos miembros representan los papeles claves. Es un entrenador no solo en ese programa a tiempo completo, pero también además trabaja en el desarrollo del jugador. Ha sido entrenador nacional de
del sector juvenil. Y está jubilado, pero ha estado siempre trabajando en las escuelas y en las instituciones y tiene mucha experiencia. Y tenemos en este momento 4 entrenadores, pero todos aportan algo especial al programa. En primer lugar, estamos trabajando en un contexto educativo. Tenemos lleva mucha experiencia con los niños, sobre todo a nivel del instituto. Y tenemos un antiguo jugador internacional y todo contribuye al éxito del equipo, esas especialidades individuales. Yo aporto unas percepciones científicas sobre el desarrollo del talento y creo en ese sentido tenemos un equipo muy fuerte. Y tratar de proteger y cuidar a los niños, porque este programa está directamente relacionado con nuestra asociación. Tenemos una conexión muy estrecha con ese instituto, con su código de conducta y certificado de conducta, que nos proporciona pautas que tenemos que seguir y información y consejos cuando ocurre alguna dificultad. Tenemos asesores confidenciales y un oficial de integridad y de la ética. Cuando surgen problemas, tenemos recursos a donde dirigirnos. Si un niño quiere hablar con alguien, pueden contactar con esa persona. Y además queríamos proporcionar a los niños dentro del programa de la posibilidad de expresarse. Y en primer lugar, teníamos un psicólogo que ayudaba a ayudar a los niños, cómo vamos a cuidarnos, porque tenemos voluntad de crear y de participar en ese programa. Sí, por supuesto, hemos ayudado un poquito intentando el proceso. Pero en estos aspectos los valores eran muy importantes. El entorno, la diversión, el estilo de vida sano y intentamos comunicarnos entre nosotros para que todo el mundo lleve y se lleve bien y se apoyen dentro de un grupo. Un entrenador tiene que volver a preguntarse. Eso es lo que acordamos. Estamos siguiendo nuestros objetivos. Estamos llevando bien las situaciones difíciles. Y en la política en cuanto a los clubs, existen un grupo de clubs que tienen una relación con entrenamiento nacional. Y apoyan a sus jugadores para que sigan con el desarrollo del talento en el programa. Y se conocen entre ellos y no se les imponen, se les comunica desde el principio intentar crear ese programa desde abajo hacia arriba. Me gusta esa imagen. se trata de la política y en cuanto a la investigación, como ya mis compañeros ya han mencionado, es construir puentes entre lo que es la práctica y lo que es la investigación, pero lo principal es ser profesional al en
a los, al nivel del club, ver cómo se desarrollan los niños. Y mi política siempre ha sido dirigida a la práctica en base a la evidencia, que han sido cosas que han sido confirmadas, de que han constatado mejores formas de hacer las cosas. En el talento, identificación del talento, utilizando, abordando este tema de forma multidimensional y emplear esos conocimientos. Y creo que sí, no está toda la información disponible, pero tenemos muchas ideas a nuestra disposición. Se trata de intentar utilizar los conocimientos que ya están disponibles. Y por contrario, lo que surge de la práctica, ¿qué es lo que aprendemos de la práctica? ¿Cómo adoptar el contexto, adaptar el contexto a la información para crear unas herramientas más viables en la práctica? Y supone la discusión entre los entrenadores de cómo mejor realizar esos objetivos. Y ahí soy yo la araña en la tela de araña. Yo intento unir todos los aspectos, intentar unir y combinar. Quizás se podría llevar un proyecto en la investigación. Y es como lo que estáis haciendo en Alemania, intentar crear herramientas para la práctica. No solo se trata del entrenador, hay otras disciplinas, son disciplinas con las que trabajan los dietistas, por ejemplo, psicólogos de deporte, fisioterapeutas, que están intentando trabajar sobre una política a base de evidencia para ayudar a los niños en el deporte. Y por último, la práctica. Esta es mi hija Florcha, tiene 13 años, está en ese instituto especial para poder compaginar todo lo que tiene que hacer y entrena 13 horas a la semana. Es cuestión de equilibrio. Tengo tiempo libre. ¿Cómo es la vida de un niño? ¿Cómo es un estilo de vida sano? Por supuesto, todos los temas relacionados con la pubertad están tratando todos esos temas y tienen una conexión, una relación estrecha con los entrenadores para equilibrar todos los aspectos de la vida de un adolescente. Y el jefe, entrenador jefe, estás siempre pensando en las necesidades de mis jugadores. ¿Cómo puedo apoyar a los jugadores de la mejor forma posible? A veces se trata de conectar con otras disciplinas como los institutos o los padres. Y otro tema importante es cómo apoyar a los clubs para crear una nueva generación de jugadores de alto nivel. Y por supuesto, tenemos desafíos que afrontar. ¿Cómo utilizamos el poder de los clubs regionales? ¿La cooperación será posible? ¿Estamos robando jugadores el uno del otro? Porque sí, esa rivalidad entre los clubs, necesitamos generar un poquito más de confianza para poder colaborar. La educación, la enseñanza, la formación del entrenador es muy importante al nivel de los clubs para ampliar el campo de los niños que participan en el deporte. Y
algún tema muy importante para los miembros de ese programa de talento. ¿Quién manda? ¿Quién lidera? ¿Quién toma las decisiones en esos grupos de talento? ¿Y cómo seguimos manteniendo para el futuro? Y sobre las normas de iCoach Kids, yo creo que sobre esas normas, yo creo en cuanto a nuestras actividades, sí, digamos, casi, sí, estamos cumpliendo con esas normas. Los programas de talento no son inclusivos esos programas, porque más bien excluyen, porque seleccionan el talento. No tenemos, no es una selección estricta. Todo niño, cada niño que quiera entrar en el programa puede hacerlo. Ahí tenemos que tratar algunos temas. Y también pensé en el compás del deporte juvenil y pensamos en qué es lo que podríamos, los campos donde podríamos mejorar. Hablaré más adelante porque se me está acabando el tiempo. Yo creo que estamos llegando a las preguntas y espero que hayan tenido una idea más clara de nuestras políticas. Y si queréis poneros en contacto conmigo, podéis contactar conmigo a esa dirección.